Muy buenas, Manucrafteros. Volvemos con una tercera ronda de spoilers sobre Minecraft 1.8. Y es que están saliendo tantas y tan rápida que es una barbaridad, ¿no? Yo creo que el primer vídeo lo saqué este viernes pasado y estamos a martes y llevamos ya tres vídeos de spoiler. Prácticamente sale uno cada día, ¿no? Esta vez vamos a hablar de una imagen que tuiteé para vosotros ayer por la tarde y que es esta. Muchos seguramente de vosotros no entenderéis de qué va la cosa. Y bueno, pues yo vengo a enseñaros de lo que va esto, ¿no? En fin, para empezar, ya os habréis dado cuenta de que van a cambiar bastante las mecánicas de encantamiento. En este caso se puede apreciar que hay que añadir oro, que en la parte derecha nos dice el encantamiento que va a conseguir, y un icono con orbe de experiencia, por no decir que nos marca como requisitos dos lingotes de oro y dos niveles de encantamiento, ¿no? Pues bien, pues más allá de lo que podéis ver, la cosa va a ser muy simple, la verdad. Aunque para algunos jugadores va a ser bueno y para otros malo. ¿Por qué lo digo? Pues bien, en este caso y tal como está planteado el nuevo sistema, vamos a necesitar oro siempre que queramos encantar algo. Por lo que si no lo gastamos, no habrá encantamiento. Por otro lado, tenemos que gastar más niveles de experiencia si queremos conseguir el encantamiento que aparece en la descripción. Es decir, si quisiéramos encantar esta espada de hierro con looting 1 más ese algo más que estará al azar con puntos suspensivos, tendremos que pagar 15 niveles de experiencia en lugar de 13, ya que serán costes para el encantamiento que nos da al azar más requisitos para conseguir el encantamiento que nos shiva, ¿no? Entre comillas. Esto por su parte lo que hace es facilitar mucho el juego en jugadores avanzados, aquellos que se hacen una trampa de experiencia con un chicle y un palo, pero en cambio van a dificultarlo a los jugadores novatos de Minecraft, cosa que no me gusta. Lo bueno y lo malo de todo esto, pues por un extra bastante bajo de experiencia podremos conseguirlo muy fácilmente y estando seguros de que estamos consiguiendo, ¿no? Lo malo, que esos encantamientos que nos muestra estarán bloqueados en ese espacio hasta que encantemos algo con ellos. No van a quitarse de ese lugar por mucho que quitemos el objeto a encantar, o salgamos de la mesa de encantamiento, o que hagamos una nueva, pero sí que podemos hacerlo de otra manera. Podemos hacer un pequeño truco y sería poniendo otro objeto que queramos encantar, por ejemplo. Si por ejemplo tenemos esta espada y no nos convence el encantamiento que vamos a conseguir, metemos una armadura, la encantamos a un nivel bastante bajo y volverá a cambiar, ¿no? La cosa es que estos encantamientos irán regulados por una seed, una semilla, que pertenecerá al propio jugador. Y lo que no se sabe es si esta seed o esta semilla saltaría al azar o por las coordenadas de la mesa o de dónde nos encontremos, de las horas jugadas en el mismo mapa o la hora actual, etcétera. Pero son cosas que con el tiempo terminarán sabiéndose, ¿no? Por otro lado, viene algo bueno, y es que en el yunque al menos se ha reducido el nivel necesario para renombrar los objetos a solo un nivel, cosa que está muy bien para poder ponerle nombres customizados a nuestras armas, herramientas, armaduras, y que no se ha ido utilizando demasiado hasta ahora por el alto coste que tenía anteriormente, ¿no? En la descripción de este vídeo os voy a dejar un pequeño post de Reddit para que os lo leáis si sabéis un poco de inglés o si no usad el traductor Bing, y mirad en los posteos de Jeff desde el primero para leerlo vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones. Me gustaría comentar, antes de terminar, que un poco más abajo hay varios usuarios que postean preguntas que también podríais haceros vosotros mismos y que yo os las voy a redactar y las voy a contestar por Jeff también en esta parte para que no tengáis vosotros que ir leyéndolas, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice, ¿se podrían hacer encantamientos sin usar oro como hasta ahora? La respuesta de Jeff es no. Por lo que, chicos, si no sabéis hacer trampa de Big Man, habrá que aprender a hacer una y yo pues me pondré a hacer una en Amplify Survival antes de que salga esta 1.8 para que aprendáis, ya que va a ser básico tener una buena para conseguir oro y experiencia al mismo tiempo rápidamente, ¿no? Por otro lado, hay otro usuario que postea bastante más bajo en el post y que le sugiere a Jeff que mejore el actual sistema de encantamientos y que los usuarios que hayan encantado ya un objeto, por ejemplo, puedan ver o descifrar de alguna manera el mismo encantamiento si se lo vuelve a encontrar en otro momento, ¿no? Quería decir esto, que si conseguimos ese looting 1 más, por ejemplo, empuje 2, cuando vayamos a encantar algo y ese encantamiento al azar resulte ser alguno de estos dos que ya hemos conseguido y consiguientemente desbloqueado, podamos verlo traducido en el HUD o que en defecto podamos agregarlo a un libro para poder descifrar esos símbolos, etcétera, ¿no? En mi opinión, esto tiene buenas y malas ideas al mismo tiempo. Por un lado,
Estaría muy bien porque ahorraríamos mucho tiempo para encantar una vez que descubramos el encantamiento o los encantamientos que nos gustan. Pero por otro lado, que sean símbolos fijos significaría que cualquiera que cambie los símbolos por el alfabeto inglés, como mucha gente ya ha intentado, pues sabrá que está encantando en cualquier momento, ¿no? Y eso es algo que no debería pasar porque habría muchos listillos que no pasarían por el desbloqueo. Así que directamente lo que harían es conseguir el encantamiento que les conviniera y tendría ventaja sobre el resto de jugadores en el multiplayer, ¿no? Sin embargo, Jeff le ha contestado, me lo pensaré. Eso no me suena nada bien. Como siempre, os pido opiniones sobre todo esto que os he contado, ¿no? También sale un comentario, voy a contaros un par de comentarios más o tres, sobre objetos que con muchos encantamientos, ¿vale? Que hasta ahora era irreparable. Por ejemplo, un objeto que tenía muchos encantamientos de niveles altos y que el coste de reparación pues ascendía a nivel 60 o 70 o 80, ¿no? Ya que pedían más de 30 niveles y no se podía reparar objetos con más de 30 niveles, ¿no? Jake comenta que lo ha solucionado y que ahora serán reparables, aunque lo que no nos dice claramente es si ha bajado los costes mucho, porque sabemos que lo ha bajado un poco, pero no sabemos cuánto, o ha quitado el límite de reparación, algo que ya se verá. También le preguntan si el requerimiento de oro va a cambiarse en algún momento por esmeraldas, por ejemplo, ya que aún está en desarrollo y puede tener muchísimos cambios y, bueno, pues es una idea que le han sugerido a Jeff. Y Jeff comenta que se lo está pensando, que es algo que ya se ha pensado, que no sabe qué es lo que va a hacer todavía. Así que, si fuera así, deberíamos proponernos en nuestras partidas survival la búsqueda del aldeano perfecto para conseguir esmeraldas fácilmente, ya que son mucho más difíciles de conseguir que el oro, por ejemplo, ¿no? También he leído algún comentario más abajo que decían, oye, ¿y por qué no el lapislazuli? Que el lapislazuli no se usa para nada. Y bueno, eso no ha tenido contestación, obviamente, no ha tenido contestación. Pero la verdad es que sí, uno se da cuenta y dice, oye, lapislazuli solo para decoración, en serio. Tantos objetos que tienen utilidades todos y lapislazuli... No tiene utilidad, no tiene nada. Bueno, por último, ante una pregunta sobre los altos costes de reparación, Jeff responde que se han reequilibrado, como ya os he dicho antes, para que la primera vez que reparamos un objeto costará de 2 a 5 niveles. Lo que tampoco se sabe es si van a ser objetos con muchos niveles de encantamiento. Lo que sí vamos a ver es que se va a alargar muchísimo la vida de nuestros mejores objetos, ya que si solo vale de 2 a 5 niveles, pues es mucho más fácil poder reparar objetos encantados, ¿no? Siempre y cuando esos encantamientos pues sean buenos, quiero decir. Creo que las cosas han quedado más claras con este vídeo, chicos. De todas formas, tenéis que saber que todo puede cambiar de aquí a unas semanas. Recordad que en enero comienzan las snapshots. Esto es algo que ya se ha dicho también en el mismo post de Reddit que os he puesto. Y que hasta entonces el sistema actual puede haberse transformado o incluso eliminado. Pero estamos más seguros de que esta actualización va a ser sobre supervivencia y PvP en este caso. Y pues para alguno bien, para algunas personas le va a resultar una buena sorpresa. Y para otras una mala, ¿no? Todo el mundo pues sigue pidiendo mobs. Hasta en los comentarios de mi vídeo anterior sigue apareciendo ese comentario. Quiero mobs, quiero mobs, quiero mobs. Yo también quiero mobs, quiero bosses, por ejemplo. Lo vuelvo a decir, tal como lo he dicho en el vídeo anterior. Y pues por ahora parece que no. Parece por ahora que no, chicos. Así que habrá que aguantarse. Y nada, os iré trayendo más info conforme vaya apareciendo. Si no quieres perdértela, suscríbete. Y no olvidéis de pulsar like y favoritos. Un saludo y hasta luego.